Santa Martina fue una virgen romana que vivió en el siglo III y su padre fue cónsul. Al quedar huérfana a una edad todavía tierna, distribuyó entre los pobres los cuantiosos bienes que le habían dejado sus padres para darse a Dios sin reserva. Por aquel entonces, el emperador Alejandro perseguía a los cristianos. Así fue como Martina, por rehusarse a sacrificar a los ídolos en el templo de Apolo, sufrió arresto, azotes y luego le echaron aceite hirviendo sobre sus heridas. Luego fue llevada al templo de Diana y Martina, al negarse nuevamente a adorar a los dioses paganos, fue sometida a nuevas torturas, esta vez con peines de hierro. Pero la sierva de Dios, ya casi desfalleciendo, no dejó de defender con valentía la fe. Y entonces fue condenada a ser arrojada a las fieras. Pero para gran sorpresa, el león se sentó a los pies de Martina y le curó las heridas lamiéndola. Entonces el emperador ordenó que la quemasen viva. Pero respetada por esta y habiendo pasado sana y salva por las llamas en las que fue arrojada, fue finalmente decapitada. En el momento de su muerte, un terrible temblor sacudió la ciudad de Roma y muchos idólatras se convirtieron a la fe cristiana. Alban Butler afirma que existía en Roma una capilla consagrada a Santa Martina, a la que los peregrinos acudían con gran devoción en el siglo VII. También afirma que las reliquias de la santa fueron descubiertas en una bóveda en ruinas de su antigua iglesia y que en 1634 fueron trasladadas a la nueva iglesia que el Papa Urbano VIII había construido en su honor. Según dicho autor, el mismo Papa compuso los himnos de Santa Martina para el breviario y afirma que la ciudad de Roma la considera como una de sus patronas particulares.